A nombre del Organismo Público Local Electoral, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Xiunely Ortega Rodríguez y soy la moderadora de este debate. Hoy, 26 de mayo de 2017, nos encontramos reunidos para celebrar este ejercicio democrático al cargo de la Presidencia Municipal de San Juan Evangelista, Veracruz, para el proceso electoral 2016-2017. Quiero dar las gracias a quienes nos acompañan en este evento. Medios de comunicación, los funcionarios del OPLE, representantes de las candidatas y candidatos, así como de los partidos políticos, de igual forma a los invitados especiales y, por supuesto, a los candidatos que hacen esto posible. Se los presentaré de derecha a izquierda. Por el partido Movimiento Ciudadano se encuentra el candidato Regino Márquez Salomón. Por la coalición PRI Verde Ecologista, el candidato Abel Vázquez Ferrer. Por el partido Morena, la candidata Guadalupe Chávez López. Y por el partido Encuentro Social, el candidato Alejandro Rodríguez Reyes. A continuación, les explicaré la metodología. Previo a este debate, el comité realizó un sorteo para determinar el lugar que cada candidato tendrá en este escenario. El resultado es el que les acabo de presentar. Así también se sorteó el orden de participación en las diferentes rondas. Para el control de los tiempos, en la parte central tenemos el semáforo, que los guiará para administrar su participación. El verde significa el inicio de su intervención, el amarillo que solo les quedan 30 segundos y el rojo indica el final de su intervención. La duración de las rondas. Para el tema de presentación tienen un minuto. Para la exposición de cada tema tienen dos minutos. Las réplicas cada una será de un minuto y las conclusiones de un minuto con 30 segundos. Cabe destacar que el turno y el tiempo no es acumulable. Si alguno no hace uso, pasaremos con el siguiente candidato. De las reglas del debate, para las candidatas y candidatos, deberá prevalecer el orden y respeto entre ustedes. Se respetará el tiempo de intervención de cada uno. De lo contrario, se les retirará el audio y de persistir en su conducta, perderá su próxima intervención y hasta su participación en lo que reste del programa. En caso que por alguna circunstancia se alterara el orden, el debate se podrá suspender hasta recobrar el mismo. Queda prohibido ofender, calumniar, denigrar a los candidatos, partidos políticos e instituciones. No se permite el uso de apuntadores o aparatos electrónicos, ni recibir información por cualquier medio de los aquí presentes. El candidato podrá apoyarse con tarjetas informativas, ilustraciones o estadísticas. Para los medios de comunicación, queda prohibido el uso de flash e interrumpir a los participantes. Para todos los demás aquí presentes, no se permiten las porras, aplausos e interrumpir de cualquier forma a los participantes. Se les solicita a todos aquí presentes que por favor pongan su celular en modo vibrador. Gracias. En caso de que alguien altere el orden, se suspenderá el debate e invitaremos a abandonar la sala para poder continuar. Dicho esto, iniciamos. Inicia el partido Movimiento Ciudadano y tiene un minuto para su presentación. Reciban un saludo de su amigo Regino Márquez Salomón, originario de la cabecera municipal, hombre de campo. Conozco el trabajo duro y he recorrido cada rincón de San Juan Evangelista a lo largo de toda mi vida, lo que me ha permitido forjar amistades francas y conocer las necesidades de mi gente. En dos ocasiones he fungido como tesorero en administraciones no consecutivas y el trabajo se ha realizado visto en todas las comunidades, lo que me permite estar hoy en la cara en alto pidiendo una oportunidad para representar a mi pueblo. Me considero capaz de realizar un papel acertado como presidente municipal porque mi proyecto incluye realidad, atención a todos los ámbitos sociales. Sí. Gracias por su intervención, candidato. Continúa la coalición PRI-Verde. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Abel Vázquez Ferrer, candidato del PRI, Partido Verde Ecologista de México, a la presidencia municipal. Es para mí un placer estar hoy aquí
hablando frente a ustedes, exponiendo mis ideas, porque como decía la licenciada, es parte importante del ejercicio democrático participar de un debate, poder exponer las ideas, poder defender con el respaldo de un proyecto de trabajo lo que se quiere llevar a la población, lo que se quiere hacer en bien de un municipio. Creo que hoy estamos los presentes convencidos de que tenemos que construir una mejor democracia en el país. Por eso es que participamos de esto. Gracias por haber participado y que tengan buen día. Gracias, candidato. Continúa el partido Morena. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Guadalupe Chávez López. Soy originaria de San Juan Evangelista y soy la candidata por Morena para la presidencia municipal de este municipio que me vio nacer. Soy una maestra jubilada, ya pensionada. Actualmente me sigo superando. Fui directora en 2 escuelas, en la cabecera, en la Alfonso Arroyo Flores, y en la comunidad de La Lima, en la escuela Ocampo M. Bolaños. Sé administrar, soy mujer. Agradezco al OPLE que permite estos espacios para que nuestros proyectos y compromisos lleguen hasta lo más lejos de nuestro municipio. Muchas gracias y suerte a todos mis compañeros. Gracias, candidata. Continuamos con el partido Encuentro Social. Muy buenos días, me da gusto estar aquí delante de todos ustedes. Mi nombre es Alejandro Rodríguez Reyes, candidato a presidente municipal de San Juan Evangelista por el partido Encuentro Social. Soy originario de la localidad del Zacatal y quiero trabajar por mi municipio de San Juan Evangelista y por cada una de las comunidades. Me he desempeñado como instructor comunitario del CONAFE, auxiliar de educación de Medellín y posteriormente actualmente maestro de primaria. Gracias, candidato. Ahora es el tiempo de continuar con el primer tema, el cual es política, gobierno y cultura democrática. Tiene la palabra por 2 minutos el partido Morena. Gracias. En Morena la propuesta es un nuevo gobierno democrático, transparente, honesto. Por eso, predicando con el ejemplo, los candidatos de Morena hemos decidido y asumido la responsabilidad de donar el 50% de nuestro salario. ¿Para qué? Para construir, para fomentar, para ayudar al que más lo necesita. Tenemos un 73% de pobreza y de ese el 32% es de extrema pobreza. Quiere decir que esos fondos que nosotros recaudaremos servirán para apoyar a los que más lo necesitan. Tendremos un gobierno austero. No haremos compra de adquisición de vehículos nuevos. No es necesario. Consideramos que de esa manera también estaremos dando a conocer que en Morena no hacemos gastos innecesarios. La participación ciudadana en nuestro gobierno será fundamental, ya que a 2 años de nuestro mandato someteremos a juicio y a mandato del pueblo, que es quien nos elige, que si no estamos haciendo ni cumpliendo con lo que hemos propuesto, renunciaremos a nuestro cargo. Vamos a revertir las desigualdades y las injusticias que han llevado a nuestro municipio a la situación crítica en que se vive. He recorrido las 73 comunidades y me doy cuenta de lo necesario que es el progreso en algunas que ni luz eléctrica tienen. Así que invito a todos los que me escuchan a considerar a Morena en sus preferencias. Gracias, candidata. Es el turno de la coalición Que Resurja Veracruz. Bien, pues platicando un poco de política, me gustaría comenzar por invitar a todos los mexicanos, a todos los ciudadanos de cualquier municipio, de cualquier localidad, que participemos activamente de ella, que seamos responsables de participar en la política, de ser creativos, de ser propositivos. Creo que la política de confrontación le ha hecho mucho daño a nuestra población, a nuestra comunidad en general. Y tenemos que hacer un cambio en lo que es la política hoy en día. Seguir fortaleciendo el ejercicio democrático, la cultura democrática, para que con mejores propuestas le demos las herramientas a los ciudadanos para que realicen su mejor elección en cada comicio electoral. En cuestión de gobierno,
creo importante resaltar que el reconocimiento de lo que se ha hecho es fundamental. Es fundamental tener en cuenta, tomar en cuenta todas las acciones que se han realizado en una administración, en otra administración, para que de esa manera se pueda consolidar un proyecto firme, un proyecto en base a realidades, en base a un mejor desarrollo municipal. Es por eso que invito a todos a que presenten de la manera más respetuosa sus proyectos, que presenten sus análisis de qué necesita un municipio para desarrollarse. Les agradezco por la atención y pues le doy la palabra a quien continúa. Gracias, candidato. Es el turno del partido Movimiento Ciudadano. Agradezco nuevamente el uso de la palabra. De acuerdo con Julián Pérez Porto, la política es una actividad orientada a la toma de decisiones. Es un grupo para alcanzar ciertos objetivos. Por eso la política de un servidor y de su equipo de trabajo está basada en lograr un progreso para mi municipio, San Juan Evangelista. Un gobierno incluyente y cercano a la gente, porque un servidor público está para servir al pueblo y no para servirse de él. Nuestro municipio es muy extenso, cuenta con 76 comunidades, 90% de la población rural, y es preciso que el gobierno voltee a ver sus necesidades durante todo el periodo de trabajo. Durante el recorrido en las comunidades, pude constatar la urgente necesidad de que los caminos sean atendidos constantemente, manteniéndolos engravados porque son el transitar diario de muchos pobladores, y es muy triste que solo los raspen quitándole la poca grava que tienen, haciéndolos vulnerables en época de lluvia. También solicitan médicos en algunos puntos estratégicos y no visitas esporádicas, y que no solo le den una receta, por el contrario, que también los medicamentos estén al alcance de sus posibilidades. También el campo requiere de apoyo real que beneficie a la mayoría y no a unos cuantos. Es justo que las comunidades reciban un poco y que cuando lleguen a realizar trámites encuentren una mano amiga que los atienda. Todo lo que mencioné forma parte de nuestra propuesta ciudadana, porque la cultura democrática exige atender a todos para bien colectivo o comunitario. San Juan Evangelista está preparado para hacer la diferencia. Gracias, candidato. Ahora es el turno del partido Encuentro Social. Para mí, la palabra política es la forma ideológica que centra el poder a un grupo de personas que liderean y velan por las garantías de una población como San Juan Evangelista, que es un pueblo que necesita de líderes que sean capaces de resolver los problemas de nuestro municipio. Como candidato, quiero ofrecer un gobierno de mejores niveles de transparencia y acceso a la información de datos abiertos, la reutilización de información estratégica del sector público y la participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas públicas para que sea un municipio principalmente con transparencia. La cultura democrática descansa en el concepto de la representatividad. El voto libre y secreto es el mecanismo que asegura la representación del conjunto de los ciudadanos en manos de un grupo relativamente reducido de individuos, ya que es imposible que todas las personas participen de las decisiones cotidianas que hacen el funcionamiento de un país. Es cuanto. Gracias, candidato. Pasamos a la etapa de las réplicas, recordándoles que tienen un minuto para esta. Inicia el partido Morena. Bien, en mi intervención haré mención única y exclusivamente de los apoyos de los programas sociales a las que se le va a dar fortalecimiento y continuidad. Efectivamente, a lo largo y ancho de nuestro municipio existen algunas deficiencias. En mi gobierno daremos apoyo a madres solteras con préstamos a la palabra y capacitación para apoyos productivos. Esos programas productivos tienen que ver con capacitación para el trabajo, atención y apoyo a personas con discapacidad, pensión alimenticia y pensión adicional municipal a los adultos mayores y mejorar las condiciones de vida de toda la ciudadanía. Gracias, candidata. Continuamos con la coalición Que Resurja Veracruz. Bien,
En cuestión de gobierno, es importante traer un buen equipo. Es importante que el equipo conozca lo que va a hacer. No solo es el candidato, se habla de toda la planilla, se habla de los 23 integrantes, en mi caso, de la alianza. Es importante presentar un buen equipo. Después, las propuestas deben de estar hechas en base a realidades, en base a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, también hay que decirlo. Creo que la normatividad de los recursos municipales hay que conocerlas todos los candidatos desde antes de entrar a un proceso electoral. ¿Para qué? Para poder llevar una plataforma de trabajo real. Gracias. Gracias, candidato. Continuamos con el partido Movimiento Ciudadano. Bueno, yo pienso que necesitamos ver el presupuesto que llega para que se pueda hablar de apoyo a todas las comunidades. Yo pienso que debemos hacerles una obra por comunidad para tratar de que todos sean beneficiados y no nomás a unos cuantos. Por eso en mi gobierno de trabajo y en el equipo son gente que han estado ahí, gente que sabe lo que se tiene que hacer, y vamos a tratar de apoyar con becas y apoyo a las madres solteras. Gracias, candidato. Es el turno del partido Encuentro Social. En mi gobierno trabajaremos juntos de la mano y apoyaremos a los más necesitados y se le darán los recursos a gente que en verdad lo necesita. Hoy en día vemos que los recursos que vienen de gobierno federal y gobierno estatal no se le dan a la gente necesitada. Desde mi gobierno gestionaremos programas para apoyar a los niños, a los jóvenes y a las madres solteras, así como adultos mayores. Gracias, candidato. Es el tiempo de continuar con el segundo tema, seguridad y justicia. Tiene la palabra por 2 minutos la coalición Que Resurja Veracruz. En cuestión de seguridad, es necesario primero que nada brindar seguridad social, darle a los habitantes del municipio la garantía de que van a tener acceso a los servicios básicos de salud, a los servicios básicos que todos los ciudadanos requieren. ¿Para qué? Para tratar de evitar más adelante vicios que nos lleven a tener problemas de inseguridad. Creo que es fundamental trabajar desde ese punto para poder hablar en un futuro de una sociedad segura. Gracias. Gracias, candidato. Le recuerdo a todos los aquí presentes que no pueden utilizar el flash. Gracias. El tema es seguridad y justicia. Tiene la palabra el partido Encuentro Social. La seguridad en el partido Encuentro Social está entramada en los procesos de la organización. Cuidar que las cosas siempre se hagan correctamente, tomando todas las medidas preventivas y de protección. No se considera un agregado o un requisito que debe cumplirse. La seguridad es la actitud de hacer lo correcto, aunque esto implique que no siempre sea fácil, y en San Juan Evangelista no haremos caso omiso a tales problemas que desde hace años atrás nos vienen perjudicando. El valor de la justicia se refiere a la concepción que cada época o cultura han tenido de lo que es bueno para todos. Su fin práctico es reconocer lo que le corresponde y pertenece a cual hacer que se respete ese derecho, recompensar su esfuerzo y garantizar su seguridad. Y tenemos que llegar a tener un San Juan Evangelista donde no haya preferencias ni tampoco impunidad, donde quien no respete los derechos y formas de vida de los ciudadanos tenga un castigo pertinente, ya basta de hacer daño como sociedad. Gracias, candidato. Continúa el partido Morena. Gracias. En mi gobierno se llevará a cabo una política de prevención del delito, capacitación constante y permanente del cuerpo de seguridad para un mejor desempeño en sus funciones de resguardar el orden del municipio. Precisamente una de las facultades que tiene el presidente municipal y del ayuntamiento y de todo su equipo es dirigir la mirada a lo que es la policía municipal, protección civil y también la policía de tránsito. También hemos pensado que para lograr un mejor desempeño de estas personas que arriesgan su vida por todos nosotros, debemos nosotros mantener la política de darles sueldos decorosos, mejorar sus condiciones de vida, otorgarles las prestaciones de ley, casa, seguridad social, prestaciones. De esa manera combatimos la corrupción. Debemos habilitar un espacio adecuado y debidamente equipado para todos los servicios de la protección civil. Nuestro municipio cada vez
que los fenómenos meteorológicos nos azotan, son lastimados todas las personas que viven en la ribera del río San Juan. Es por eso que necesitamos equipar y tener presente que la protección civil no es solamente una dependencia que esté como símbolo, hay que darle la función que debe de ser. Hay que gestionar también la adquisición de nuevas patrullas para una mejor vigilancia del municipio, que es muy amplio. Gracias, candidata. Continuamos con el partido Movimiento Ciudadano. En materia de seguridad, es pertinente que se trabaje en equipo con los diferentes organismos. Por eso, dentro de mi proyecto, se crearán o reactivarán modos de seguridad en lugares estratégicos del municipio, solicitando además el apoyo de los marinos para que en ciertas temporadas puedan permanecer en nuestro municipio realizando recorridos de vigilancia y que la población pueda transitar con mayor confianza. Por otra parte, la justicia es un valor determinado como un bien común por la sociedad, y todos deben ser tomados en cuenta. Por eso, dentro de la propuesta ciudadana, se encuentran atender, apoyar a todos los sectores sociales, niños, jóvenes y adultos. Estos últimos conforman el 59.9% de la población del municipio y todos hemos sufrido por el desempleo. Por eso, es que gestionaremos creación de empleo para que invierta en nuestro municipio y nuestro paisano no tenga que ausentarse largo tiempo de casa. Se fomentará el deporte mediante torneos, habilitando áreas de recreación para que nuestros niños, jóvenes, se desarrollen en un ambiente sano, porque no podemos permitir que el futuro de nuestro municipio quede desamparado. También se realizan talleres para desarrollar sus habilidades y grupos para aprender oficios que aprovechen los recursos de la región. La propuesta específica es aprovechar la piel de las reses para elaborar calzado. Finalmente, es justo que la voz del pueblo sea escuchada. Es por eso que a mitad de mi gobierno se realizará la ratificación de mandato, porque si el pueblo pone, es el pueblo quien tiene derecho a exigir, en su caso, destituir. Gracias. Gracias, candidato. Pasamos a la etapa de las réplicas. Tiene la palabra por un minuto la coalición Que Resurja Veracruz. Bien, resalto de nueva cuenta la necesidad de crear un proyecto en base a realidades. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día San Juan Evangelista cuenta con muy buenos servicios, servicios de salud, servicios de seguridad municipal, que previene el delito. Entonces, es necesario conocer la normatividad municipal, la normatividad de los recursos que llegan al municipio para poder ser claro respecto al plan de trabajo. No se pueden adquirir más patrullas porque tendría que pasar a pagarse más sueldo. Quiero conocer si se puede pagar ese sueldo. Gracias, candidato. Continuamos con el partido Encuentro Social. En mi gobierno gestionaremos recursos para apoyar a policías y que sean mejores preparados y se les dé un seguro de vida, porque a veces pasan accidentes y no están ellos asegurados. Trabajaremos juntos de la mano para que su familia no quede desamparada y trabajaremos todos en mi gobierno para que todo se haga como se debe de hacer. Gracias, candidato. Continuamos con el partido Movimiento Ciudadano. Yo siento que debemos ver qué presupuesto llega para tratar de valorar todas las condiciones del municipio. No podemos, por decir, subir sueldos si no sabemos antes cuánto llega y cómo vamos a pagar. ¿Por qué? Porque después caemos en despilfarro, caemos en exceso de gasto y no tenemos después para tener el pago suficiente para los empleados que están ahí. Muchas gracias. Gracias, candidato. Continuamos con el partido Morena. Gracias. Como lo dije en mi primera participación, efectivamente, hay que saber administrar. ¿Quién mejor que una mujer para saber administrar? En casa, el padre es proveedor, pero la mujer es la administradora. Por eso me considero capaz de poder administrar. Este año, en este ejercicio 2017, perdón, nuestra actual administración recibió aproximadamente 97 millones de pesos en sus diferentes programas, datos reales, no fantasiosos. Entonces supongo que sí existe la posibilidad
No hablo al azar, sé lo que estoy diciendo. Gracias. Gracias, candidata. Continuamos con el tercer y último tema, educación, cultura y servicios públicos. Tiene la palabra por 2 minutos la coalición que resurja Veracruz. Bien. Hoy en el municipio de San Juan Evangelista están garantizados los servicios gratuitos de salud para los que más necesitan. Los productores agropecuarios tienen un respaldo firme para ser productivos y generar empleos. Hay acciones sólidas en beneficio de la educación y una buena recolección de basura a nivel municipal. Es importante mantener eso, mantenerlo logrado y seguir mejorando, seguir haciendo más obras, más acciones para continuar con el desarrollo de nuestro municipio. Creo que es importante reconocer lo que ya está hecho. Hoy en el DIF municipal se cuenta con 4 ambulancias, una de ellas en comodato del Estado, 3 más adquiridas en esta administración. En cuestión de la unidad básica de rehabilitación, mientras yo estuve ahí, fue una de las más reconocidas a nivel estatal. Así las instalaciones del DIF, por su capacidad de brindar atención médica gratuita para quienes lo necesitan las 24 horas del día. Creo importante resaltar todos esos aspectos. Resaltar que antes se recolectaba basura en 4 comunidades. Hoy, la actual administración ha hecho un esfuerzo muy grande por recolectar basura en 68 comunidades más. Esos son servicios. Eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que hay que seguir promoviendo. Un país crece, una comunidad crece, cualquier municipio como célula base del federalismo crece a partir de los servicios. Las obras suntuosas, las obras comunidad por comunidad no nos van a sacar del desarrollo, no van a generar empleo, no van a darle seguridad social y justicia social para quienes más lo necesitan. Entonces, invito a que en este debate propongamos soluciones reales. La problemática del municipio todos los conocemos, hay que ofrecer soluciones reales. Todos los países, todos los gobiernos, estados, municipios tienen necesidades, hay que ofrecer soluciones. Gracias, candidato. Continuamos con el partido Encuentro Social. En el tema de educación, el partido Encuentro Social toma la participación del municipio de San Juan Evangelista en educación. Se presenta como uno de los principales retos en la democratización de una sociedad. Actualmente, en el contexto por la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, ya que no es suficiente con destinar técnica y únicamente recursos. Es necesario producir oportunidades verdaderas de participación ciudadana en el ámbito educativo que partan y respeten los intereses colectivos. En San Juan Evangelista no dejaremos que decline esta riqueza que tenemos hoy en día. El municipio no es más que una comunidad o corporación de servicios públicos cuyos agentes somos nosotros como ciudadanos o como gobernantes. Por lo tanto, es de entender que las funciones del municipio son todas aquellas actividades que los gobernantes ejercen para crear, organizar y asegurar el funcionamiento interrumpido de los servicios públicos municipales. Gracias, candidato. Continuamos con el partido Morena. Bien, en este tema, ¿quién mejor, verdad, que yo, siendo profesora? Di 30 años de mi vida al servicio de la educación. Sé perfectamente los problemas por los que atravesamos tanto la educación, los docentes, los niños, los padres de familia. Morena pretende, junto conmigo, gestionar la fundación de una escuela universitaria gratuita, impulsada y financiada por los servidores públicos para garantizar que ningún joven que quiera estudiar sea rechazado. Al hablar de servidores públicos, me refiero a los militantes de Morena. En Morena le apostamos a la educación gratuita, que no es un privilegio, es un derecho. Es mejor tener a los jóvenes estudiando que rechazarlos y mandarlos a la calle. Que el dinero que viene de la política sea devuelto en programas educativos es un compromiso y una responsabilidad histórica. Se rehabilitarán espacios educativos que lo requieran, sean canchas, algunos domos, aulas de usos múltiples que son muy necesarias. Se va a proporcionar material educativo y lúdico en los diferentes niveles de educación. Se apoyará a las instituciones educativas para realizar viajes de estudios a museos, zonas arqueológicas, porque nosotros tenemos que acercar la cultura a quien no tiene acceso a ella. Y efectivamente, coincido con el candidato del Verde, hay que darle continuidad, acrecentando lo que ya hay y mejorando en todo lo que se pueda. Gracias, candidata. Continuamos con el partido Movimiento Ciudadano.
De acuerdo con la información del sistema municipal, en el 2016 nuestro municipio cuenta con 35.875 habitantes, de los cuales el 20% aproximadamente corresponde a la población estudiantil repartida en 147 escuelas y 420 docentes. Todos sabemos de sobra la importancia de la educación para el desarrollo de nuestro municipio. Por eso, en nuestra propuesta ciudadana se encuentra la creación de un programa para el mantenimiento de las escuelas, apoyando a los padres de familia en su economía y gestionando diversos apoyos como becas e insumos de cocinas escolares, por mencionar algunos. Otro punto importante es la cultura que nos identifica. No podemos permitir que se quede en el olvido. Por ese motivo, mi compromiso es su rescate y difusión, así como retomar los festejos en fechas importantes que se realizaban anualmente y que en estos últimos 4 años han quedado en el olvido. Por otra parte, el 8.8% de la población está conformada por personas de la tercera edad. Para ello, mi respeto y admiración, así como atención a sus necesidades, al servicio público también forma parte de nuestro proyecto, no únicamente en recolección de basura. También se les dotará con lámpara y se resolverán situaciones que no causan mayor gravamen sin hacer dar tantas vueltas. Otra de nuestras propuestas ciudadanas incluye obra pública en todas las comunidades, pero sin imposiciones y de acuerdo al presupuesto participativo que permitirá a cada comunidad decidir la prioridad en la que se le invertirá. Gracias, candidato. Pasamos a la etapa de las réplicas. Les recuerdo que tienen 1 minuto e inicia la coalición Que Resurja Veracruz. Gracias. Bueno, primero que nada hay que ver si la apertura programática permite dar tanto apoyo de esa manera. Había que estudiarlo primero que nada. Y qué bueno que se preocupen por la educación, así como se preocupó la actual administración. Y efectivamente, al 20% de la población, que son cerca de 7.200 alumnos, la actual administración hizo un esfuerzo muy grande por dotarles de mobiliario nuevo a todos esos alumnos, de los 4 niveles educativos. También, dentro de las obras y acciones que se va a realizar a partir de este proyecto, de esta plataforma de trabajo, encontramos rehabilitación de aulas escolares, baños escolares, protecciones perimetrales, espacios de acondicionamiento físico y necesidades generales. Esto para dignificar los espacios escolares. Ya están cómodos los niños, hay que dignificar sus espacios. Gracias, candidato. Continúa el partido Encuentro Social. En mi gobierno trabajaremos también porque los niños tengan sus útiles escolares gratuitos, sus uniformes escolares y tengan un lugar donde sentarse, porque a veces hay escuelas que no tienen ni donde sentarse o se echan a perder sus mobiliarios, y trabajaremos juntos de la mano. Seguiremos trabajando, como acaba de mencionar el candidato del Verde, construyendo aulas y apoyando a las escuelas que necesitan realmente esos apoyos. Gracias, candidato. Continúa el partido Morena. Gracias. Mi gobierno también se preocupará por la creación de casas de la cultura. ¿Para qué? Para la difusión y la creación precisamente de la cultura. Es necesario implementar talleres, danza, regional, huapango, rescatar esa música autóctona que nos identifica ante el mundo. Habrá manualidades, música, canto y, ¿por qué no?, crear orquestas infantiles. Es una manera de buscar que el niño tenga motivos para seguirse superando. Se ampliará también y se dará mantenimiento a la red de suministros de agua para satisfacer las necesidades de consumo. La meta es ampliar al 100% la cobertura en agua entubada, drenaje y red eléctrica. Gracias, candidata. Es el turno del partido Movimiento Ciudadano. Yo pienso que tenemos que seguir dándole servicio a la población, pero no nada más de basura, sino también de lámpara y atención al público, porque eso es lo más importante, la atención. Yo siento que hay que tener vocación de servicio y vocación de trabajo para estar en un puesto de eso. Por eso esperamos que comprendamos y darle apoyo al deporte, que es un deporte sano, para que se mantengan sanos. Eso es lo que queremos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Llegamos a la última ronda de conclusiones. Tienen 1 minuto con 30 segundos e inicia la coalición Que Resurja Veracruz.
Bien. Qué bueno que se menciona la capacidad de un individuo para llevar adelante una administración municipal. Y hablando de servicios, de los servicios que presta hoy en día el ayuntamiento, hay que reconocer el trabajo del DIF. El DIF en el que yo les demostré los primeros 3 años de la administración, esa capacidad para llevar adelante la administración pública. ¿Cómo pasando de ser un DIF inoperante, el cual quedó inoperante desde las administraciones pasadas, a ser uno de los DIF más reconocidos en cuestión de salud a nivel estatal, el único que cuenta con unidades médicas móviles para la detección oportuna del cáncer de mama, 4 ambulancias, una cada 8,500 habitantes, atención médica gratuita a las 24 horas. Eso es una demostración de trabajo, eso es una demostración de poder administrar. Independientemente del género, reconozco que hay mujeres muy valiosas, que hay hombres muy valiosos. Creo que la administración, así como cualquier otro oficio, no depende del género. Creo que ya esos tiempos pasaron, en los que a partir del género podíamos ver para qué era capaz una persona. Hoy en día cualquier persona es capaz de llevar adelante una administración, y si lo ha demostrado, qué mejor. Gracias, candidato. Continuamos con el partido Morena. Gracias. En Morena estamos convencidos de que la democracia es el derecho a elegir a nuestros representantes, pero fundamentalmente en el gobierno para el pueblo y por el pueblo. Y si se logra cuando los ciudadanos construyen libre y voluntariamente su organización social. En Morena, y principalmente Guadalupe Chávez, que es quien gobernará, vamos a darle a todo el pueblo lo que necesite. Y este gobierno se distinguirá por el mandar obedeciendo. Entendemos que eso significa que quien manda obedeciendo no es el que decide, sino el que presta su voz y facultades y actúa en función de aquellos a los que sirve. Complementando un poco lo que dice mi compañero a la izquierda, yo también he pensado en acrecentar eso que está. Es muy bueno, efectivamente, hay que reconocerlo. Pero yo también pienso en ampliar una clínica para el diabético, en poner también servicios radiológicos, servicios de tomografía, servicios de ultrasonido. Creo que con eso estaremos aún en un mejor lugar. Nuestro San Juan Evangelista se lo merece. Los invito este 4 de junio a que voten por Morena. Hazlo por ti, por tu familia. Hazlo por el pueblo de San Juan Evangelista. Vota por Morena. Gracias, candidata. Es el turno del partido Movimiento Ciudadano. Yo siento que el DIP ya estaba funcionando cuando esta administración llegó. Que la hayan actualizado un poco más, se le reconoce. Pero queremos también ver que las unidades médicas estén dentro del municipio porque fueron adquiridas con el presupuesto del municipio, no con el presupuesto de Tlacotalpa, Jalapa, que anda como paloma viajera. Queremos que estén dentro del municipio y dándole servicio a los habitantes del municipio, porque están comprados con los impuestos que nosotros y todos pagamos. Esa es una falta de respeto hacia la ciudadanía de San Juan Evangelista. Por eso les digo que no se requiere de que le den esporádicamente atenciones, sino que tengan médicos en zonas estratégicas para que los atiendan y estén constantemente con ellos y que las medicinas sean al costo. Gracias. Gracias, candidato. Continuamos con el partido Encuentro Social. En conclusión, como próximo presidente municipal de San Juan Evangelista, iremos por la educación, por la salud, para que aquellos centros de salud que no tienen doctor, se les ponga un doctor 3 veces a la semana y se les den sus medicinas como se les deben de ser, ya que hoy en día hay personas que solo tienen para la consulta, pero no tienen para la medicina. También iremos por los adultos mayores para crear la casa del adulto mayor. Iremos por los jóvenes deportistas para que hagan campeonatos y pongan el nombre de San Juan Evangelista en alto. Iremos por los que menos tienen, por los que más lo necesitan, y se le darán los recursos a gente que en verdad lo necesita, a gente que está necesitada, pero nunca se le ha hecho caso. Este 4 de junio yo te invito a que te unas y votas por el partido Encuentro Social. Muchas gracias. Gracias, candidato. A todos los participantes, medios de comunicación y a las personas que nos acompañaron durante la transmisión del debate. A nombre del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, les doy las gracias. Bonita tarde.